Esta región, en el 80% de los casos que nos han llegado, vinieron todos de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid. Nos irán bien o mal en función, sobre todo, de lo que se controle o se descontrole Madrid. Esta es la realidad. Más allá de colores políticos y más allá de gobiernos. Y en esto vamos a hacer un esfuerzo por seguir con una línea de trabajo, de coordinación, de colaboración mutua, pero en donde tenemos que tomar decisiones y tomar medidas porque la relación es verdaderamente tremenda. De hecho, ni se imaginan hasta qué punto hay gente de Madrid que se está empadronando ahora en Castilla-La Mancha y que mañana, no digo pasado, mañana ya nos están reclamando plaza escolar.